behind closed doors, I'm a fool for your love. Hola mis amores, el día de hoy les traigo la reseña de los correctores de la marca LA Girl para contarles todo el chismecito y si valen la pena o no valen la pena, así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Y bueno mis amores, la razón por la que compré estos correctores es porque estaban en el kit de Paz y para armar mi kit yo quise copiarle su kit y el kit de Tati y el de Manu para saber cuáles son los productos como que ellas me recomendaban y estos estaban entre esos productos que ellas me recomendaban, así que compré estos colores excepto el tono natural que como ustedes saben me vino de Bella Pro. Así que me fui para Gigi Makeup y compré estos de acá y los estuve probando tanto en otras personas como en mí y realmente tengo que decirles que me gustan muchísimo, la calidad de estas cosas es muy muy chévere. Les voy a contar qué colores tengo y para qué los uso. Tengo el color amarillo, dice Yellow Corrector, no sé cómo se pronuncia bien, ustedes saben que mi inglés es muy sensual, muy latino. Y este corrector es amarillo y yo lo utilizo para quitar la oscuridad que está en la parte de las ojeras. Cuando es una piel clara realmente no se puede usar un color tan fuerte como un anaranjado, entonces en unas pieles medias utilizo una combinación de estos dos, de amarillo y anaranjado, para hacer salmón y contrarrestar las ojeras. Pero en unas pieles claritas como la mía yo utilizo solamente el amarillo y me parece que es buenísimo para contrarrestar las ojeras. Y esa es la parte que yo hago para corregir el color como tal y no necesariamente para dar cobertura, sino contrarrestar los colores morados o azules que están en las ojeras y que no dejan que el corrector se vea bien o como para que le ayuden un poquito al corrector. Y lo que me gusta es que estos tienen un dispensador como en brochita. Yo no lo uso directamente porque me parece un poquito antihigiénico. Entonces saco producto en el dorso de la mano y ahí lo utilizo. Y me parece muy chévere la textura porque es bastante delgadita, es un producto cremosito bastante delgadito, es más similar a algo líquido que a algo cremoso, es como entre líquido y cremoso y tiene una pigmentación súper súper alta, entonces ustedes no necesitan mucha cantidad para poder tener la cobertura que necesitan. Y luego el color que yo utilizo es natural, que está por acá. Yo pensé que ese era muy rosado para mí, pero realmente es perfecto para la parte de mis ojeras. Y es un tris más clarito que mi color de piel, entonces me cubre las ojeras y además me da un poquito como de luminosidad en el rostro. Yo los utilizo antes de la base y después me pongo toda la base y la paso como por encima de ahí para que me quede más bien del mismo color. O sea, no me gusta que me quede tan clara la parte de las ojeras, que es algo que me pasa con este corrector de Maybelline, que es en el tono Neutralizer, que generalmente me quedan más claritas las partes de la ojera. Y con este me queda un poquito más clarito, pero entonces lo utilizo antes de la base y me parece que tiene una cobertura buenísima. Y algo que noté hoy es que este de Maybelline tengo que sellarlo inmediatamente porque se me empieza a meter como en las arruguitas de los ojos. En cambio, este de LA Girl no se me mete tan rápido en las arruguitas. Sí se mete porque siento que no hay ninguna forma de evitar eso, pero se demora mucho más y aparte se seca más rápido. Siento que se pone como más firme, mucho más rápido y como se necesita una capa súper delgadita para poder tener buena cobertura, siento que es más fácil de sellar y de mantener bonito. Incluso ahora que ya llevo bastante tiempito con esto puesto, no se me ha metido en ninguna arruguita ni se me ha separado. Entonces eso me gusta muchísimo y le recomendaría estos correctores si ustedes tienen muchísimas arruguitas debajo de los ojos. Y ahora sí, como les digo, el tono naranja yo lo utilizo para pieles trigueñas o morenas para contrarrestar las ojeras porque es un muy buen color para eso. Y además lo utilizo a veces mezclado con este o a veces solito para contrarrestar las manchas oscuras de la piel, como las descoloraciones que hay en la piel, porque generalmente las manchas tienden a ser mucho, mucho más oscuras, sobre todo las manchas de acné. Y si ustedes ponen demasiadas capas de base para cubrir esas manchas de acné, se van a ver muy, muy pesadas. Entonces yo pongo una gotica de esto con una brochita que sea como para difuminar, puede ser una inclusive de sombras, no importa, que ponga la menor cantidad de producto posible y cubra solamente esas manchitas. Entonces hago como un, no sé, como un tratamiento de las manchitas una por una y así se cubren súper súper bien. Eso les contrarresta la oscuridad e incluso les serviría para precorregir tatuajes y esa es la forma en la que yo lo utilizo, este colorcito. Para mí personalmente
realmente no funciona porque es muy oscuro realmente, entonces yo utilizo más bien el amarillo. Pero si ustedes son trigueñitas o de piel morena y tienen manchitas, les recomiendo este color, este es el Orange Corrector. Y ahora sí, vamos a los últimos dos tonos que tengo por acá. Este es Creamy Beige, este es un poquito como naranjosito, un tris naranjosito, y es más o menos el tono de mi piel, y es el que yo utilizo para taparme los barritos. No los tapa al 100%, no sé si alcanzan a ver, que por ahí se asoman un poquito, porque estos de este lado estaban demasiado rojitos, entonces necesitaría algo como verde para contrarrestar el color y luego poner este, pero este solito alcanza a tapar más o menos el 80% de los barritos. Este corrector lo apliqué en todos los lugares donde tuviera barritos, como por acá que tengo una manchita, aquí donde tenía esos barritos. Y como les digo, las manchitas las cubre más o menos como en un 90% y los barritos los cubre como en un 80%. No es una cobertura completa, pero es una cobertura muy muy buena que, puesta debajo de la base, ayuda a que se cubran por completo las imperfecciones de la piel. Bueno, las imperfecciones de la piel. Y ahora sí, el último tono que tengo es este café oscurito que se llama Chestnut. Y realmente hasta ahora no lo he utilizado. O sea, lo pensaba utilizar para contornos, pero realmente no he hecho ningún contorno en crema. Como ven, está nuevo, no lo he mezclado con nada. Creo que lo he utilizado solo para oscurecer el corrector Creamy Beige y dar con el tono de piel de las personas que maquillo. Pero realmente solito no lo he utilizado. O sea, lo uso para oscurecer un tris el corrector en el caso en que no les cuadre con la base, pero no lo utilizo para nada más, porque últimamente para hacer los contornos, en mí personalmente, he estado utilizando este. Ya lo tengo bastante usadito. Y este es el de Maybelline Master Contour by Face Studio, no sé qué, no sé qué. Este me llegó como regalo de parte de la gente de NYX, que son demasiado lindos conmigo. Y lo he estado probando y me ha gustado muchísimo. Es el que llevo puesto ahorita y es un contorno bastante suavecito. Se difumina súper bien, así que yo pensaba usar este de acá, pero siento que este es demasiado fuerte para poder hacer contornos y difuminarlos y que se vean naturales. Entonces la verdad prefiero este para eso, y el oscurito lo utilizo solo para cambiar el tono. Entonces, para un uso que no sea profesional, sino que sea para ustedes nada más, hay una gama de colores gigante. Hay correctores, si no estoy mal, verde, amarillo, naranja. O sea, hay precorrectores y hay correctores de tonos piel. Voy a tratar de ponerles todas las imágenes de los tonos que hay por acá. Yo les recomendaría personalmente el amarillito si ustedes son de piel clarita, y el naranja si ustedes son de piel oscura, y los dos si ustedes son de piel media, para que puedan contrarrestar manchitas, ojeras y todo eso. Y la verdad son muy buenos. Y les recomendaría también coger uno que sea del tono de piel de ustedes. En mi caso es natural, pero ustedes pueden escoger el tono de piel de ustedes para cubrir todo lo que son el resto de cositas y ponerlo encima de los correctores. Y la verdad, a mí me parece que es demasiado chévere. Y ahora sí, mis amores, les cuento que tenemos un código de descuento en Wildberry que les voy a dejar por aquí, por si ustedes están en algún lugar del país que no sea Cali. Y si ustedes están en Cali, les recomiendo que lo compren en Gigi Makeup, y tengan mucho cuidado porque hay muchas tiendas que falsifican este producto. LA Girl es una de las marcas más falsificadas en maquillaje, y es muy duro uno encontrar esto en su versión original, porque como les digo, son de las más falsificadas, así que tengan mucho cuidado. Yo personalmente les recomiendo, si están en Cali, que vayan a Gigi Makeup, ellos tienen todo original. Y si no están en Cali, lo pidan por Wildberry Cosmetics, que ellos también lo manejan original y ustedes pueden confiar 100% en ellos. Y bueno, mis amores, espero que esta reseña les haya gustado y les haya resuelto sus dudas. Déjenme en los comentarios qué video quieren ver para el domingo. Recuerden que estamos haciendo video todos los miércoles y todos los domingos. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!